Bueno, hoy os traigo un vídeo que me parece súper interesante y son los mitos sexuales. ¿Cuántas veces nos han dicho alguna frase que ha sido, pues, eso, muy típica sobre algo relacionado con el sexo? Y quería daros un poco como mi versión: si para mí es un fail o para mí es verdad. La primera es que si el hombre o la mujer sabe bailar, sabe luego mantener una buena relación sexual en la cama. Va como un poco relacionado, como que si sabes moverte y desenvolverte a la hora de bailar. Como que sabes luego moverte y desenvolverte a la hora de tener sexo. ¿Cierto o no? Para mí es un fail. Para mí es un fail porque he conocido a gente que no tenía ni idea de bailar. Yo la primera. Y luego a la hora de tener relaciones sexuales creo que es totalmente distinto. O sea, puedes moverte y desenvolverte y puedes eh, disfrutar eh, teniendo relaciones sexuales simplemente porque <coughs> sabes... Eh, Hacer lo que en ese momento te apetece, cómo te apetece, cuándo te apetece. O sea, todo, porque eh, digamos que ahí sí que sabes desenvolverte en lo que en ese momento, pues, tu cuerpo te pide. O sea, creo que no tiene nada que ver lo que es bailar con lo que es tener relaciones sexuales. Eh, aparte de eso, eh, hay otro mito que me parece un poco llamativo, que es el, en cuanto a los tamaños. Es decir,. Si tiene un pie grande, tiene un pene grande. Si tiene unas manos grandes, tiene un pene grande. Si es alto, o sea, la regla está de si es alto tiene un pene pequeño. Si es pequeño, tiene un pene grande. O sea, no. Para nada, me parece que es un fail en las tres, eh, o sea, en tanto en pie como en manos, como en altura. O sea, no tiene nada que ver. Tenemos que entender que lo que es eh, el pene, como lo que es el cuerpo, las manos, los pies, se desarrollan totalmente distintos. O sea, son simplemente partes del cuerpo que se tienen que desarrollar y que no van ligadas las unas con las otras. O sea, no dependen lo uno del otro. Suele ser algo normal que si tu cuerpo se desarrolla de una manera. Si es un cuerpo grande, pues sueles tener unas manos grandes, unos pies grandes. Pero eso no tiene nada que ver con el pene. O sea, no va para nada de esa manera. O sea, te puedes encontrar a un chico que sea bajito y que tenga un pene gigante. Te puedes encontrar a un chico que tenga unas manos de, de, de chica prácticamente y que tenga un pene gigante. O te puedes encontrar a un chico que, can, que calce un 50 de zapatilla y tenga un pene normal o pequeño. O sea, no tiene nada que ver. Y creo que es una tontería en todos los momentos pensar o poder llegar a pensar que porque te haya saludado y tenga unas manazas va a tener un pene descomunal. O que lo mires y lo veas bajito y pienses que va a ser eso también gigante. O sea, no, es, es tontería. No vale para nada la pena pensar eso. Otro de los mitos es el típico de que los tíos siempre quieren tener sexo. A ver. Esto creo que está muy mal eh, encaminado directamente lo que es la frase. No podremos decir los hombres siempre quieren sexo o siempre piensan en sexo. Deberíamos hablar de personas. Porque aquí creo que vamos englosados todos, eh, que tanto hombres como mujeres, y siempre tenemos como la, la mentalidad de decir es que los hombres solo piensan en sexo y las mujeres. O sea, deberíamos hablar de personas. Y en esas personas, las mujeres, hay muchas veces que pensamos en sexo, que soñamos con sexo, que tenemos ganas de sexo y muchísimas cosas así, y los hombres también. Luego hay gente, hay personas, mujeres u hombres, que no les gusta o no piensan o no les apetece o lo que sea, o sea, no tiene nada que ver. Hay veces que a lo mejor. <coughs> encontrarás a un hombre que esté todo el día diciéndote que tiene ganas de sexo y hay ocasiones en las que a lo mejor podrás pasar totalmente en pelotas por delante de un hombre y que no ni siquiera te mire, o sea, porque no quiera para nada tener sexo, no tiene nada que ver y tampoco... Es un problema nunca. O sea, estamos como acostumbrados a decir que es que este hombre de verdad está enfermo, está todo el día pensando en sexo y no es así. Y cuando una mujer también está todo el día pensando en, en sexo, también pensamos que es una enferma. Entonces, no es así. Simplemente son necesidades básicas de los cuerpos que, pues, hay gente que los lleva de una manera, hay gente que los lleva de otra, hay gente que lo necesita más y hay gente que lo necesita menos. Ya está, no tiene nada más. Otro de los mitos. Es el mito del tamaño del pene. Es decir, contra más grande el pene es mucho mejor la relación sexual. Aquí yo creo decir que esto depende mucho. O sea, pensemos que. Un tamaño medio de pene siempre es un, tama un buen tamaño para la vagina, porque bueno, un tamaño medio de pene se supone que son 13 centímetros y la medida de la vagina suelen ser 13 centímetros. O sea, digamos que la naturaleza ha hecho su trabajo muy bien para que eso compagine y case perfectamente. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso yo me ciño a hablar de si el, peñe, si, uy, si el, peñe, si el pene es mucho menor de 13 centímetros, entonces creo que sí que es... Muy difícil que llegue a satisfacer de la misma manera que un pene de un tamaño normal. En muchas ocasiones un pene de un tamaño muy grande lo que hace es daño y si es muy grueso también. Entonces partamos de, de la base de que sea de un tamaño medio y partamos de la base de que en muchas ocasiones no es solo el pene el que da placer o satisfacción a la mujer, o sea, es todo lo que conlleva la habilidad, el cómo usarlo, el dónde, el cuándo, el cómo todo o sea y en muchas ocasiones esas personas que tienen un pene más pequeño de lo normal hablamos de menos de 13 centímetros no tienen por qué ser malos oh, malos en la cama o sea simplemente lo que pasa es que eh, usan otras maneras de satisfacer a la mujer como con estimulación de cualquier manera y así lo que hacen es que dejan a la mujer totalmente, digamos, satisfecha y excitada para que luego no haya tanta diferencia o no se note tanto ese, esos centímetros a lo mejor de mm, diferencia entre un pene estándar, un pene normal y a lo mejor uno mucho más pequeño. Así que para mí es un fail. Creo que depende mucho de cómo lo sepas usar. Hay gente que tiene penes descomunales y luego no son nada en la cama. Otro de, eh, de los mitos es el de, con la regla no me quedo embarazada. O sea... Tener relaciones sexuales con la regla, sí te pueden dejar embarazadas. O sea, es un fail total. Sí que es verdad que con la regla muchas veces no tenemos relaciones sexuales por lo que es el tema de mancharse y todas estas cosas. Pero eh, aparte de que es un gran eh, momento para tener relaciones sexuales porque son muy satisfactorias para hombres y para mujeres, sabiendo cómo hacerlo para no mancharte, para que sea higiénico y todo lo demás, tenéis que tener en cuenta de que sí. Hay poca probabilidad, pero hay probabilidad. Siempre que haya probabilidad, tenéis que tener cuidado, siempre, pero sí, te puedes quedar embarazada. Y el último mito es el de las mujeres, que no vemos porno. O sea, ¿por qué se tiene que creer? Porque hay esa creencia de que las mujeres no vemos porno, no nos gusta el porno, nos da asco, nos parece lo peor. Creo que no, o sea, de verdad. Para mí es un fail, o sea, qué mujer de el mundo no ha visto porno nunca en la vida. Yo sí, o sea, yo he visto porno, claro que sí. Nos gusta ver porno, es una manera, a lo mejor, también en alguna ocasión, de excitarnos, de ver cosas nuevas, de aprender cosas nuevas. El problema es cómo está eh, estructurado el porno, eh, cómo suele ser el porno. El porno suele ser siempre muy visto para los hombres y que deja muy malamente casi siempre a la mujer en lo que es esos actos. ¿Vale? Es como el hombre es el macho en esa película. El hombre lleva todo, el hombre lo hace todo, el hombre tal, tú eres una sumisa. Digamos que el concepto, eh, nos puede gustar ver el porno, pero no nos suelen gustar las películas, mmm, llevo, o sea, a lo que llevan a la mujer en ese momento. Pero el acto en sí, claro que nos gusta y claro que nos podemos llegar a excitar con eso y claro que podemos incluso llegar a fantasear con esas cosas. Así que dejemos el mito, o sea, fuera. Y bueno, nada, estos han sido unos cuantos mitos que hay por ahí de, relacionados con el tema sexual. Si os ha gustado, espero que le deis al like. Si no os ha gustado, a los leones. Si queréis dejar vuestros comentarios por aquí abajo, estoy encantada de leeros, muchísimas gracias. Si queréis dejar vuestros mitos por aquí abajo para que haga otro vídeo, estoy también muy encantada de hacerlo, me ha gustado muchísimo. Y de verdad, si queréis suscribiros, acordaos que hay un botón que pone suscribirse, que ya somos 2300, no sé cuántos, es que. Es impresionante. Así que de verdad, muchísimas gracias. Un beso. Acordaos que tengo redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram. Y podemos hablar por ahí siempre que queráis. Así que nada, un besazo y hasta luego.